tocar un tema que yo creo que nos puede conmover a todos. Estamos en la víspera de esa consagración que mañana el Papa Francisco va a hacer al Corazón Inmaculado de María, de esos dos países que fueron hermanos y que en estos momentos están golpeándose entre ellos, que son Rusia y es Ucrania. En recuerdo de la Virgen de Fátima, que precisamente en torno a esas apariciones de la Santísima Virgen y aquel compromiso de esos pequeños que reciben su visita, aquellos tres pastorcillos que la Virgen les encarga que recen el Santo Rosario por la conversión de Rusia. Y mañana es un día, dentro inclusive de la liturgia, en que celebramos una gran fiesta de la Santísima Virgen. La Anunciación, ese día en que precisamente un mensajero, que es el Arcángel San Gabriel, le trae a la Santísima Virgen de parte de Dios el plan que Dios tenía para ella, porque ha sido la elegida para que ese Hijo de Dios que se hace hombre sea el Hijo de María, porque va a ser concebido por obra del Espíritu Santo en él. Y mañana es un día en que podemos imaginarnos a esta pequeña, tendría posiblemente entre 15 y 16 años, y por obra del Espíritu Santo ella va a sentirse y sentir que es la llamada por Dios Padre para que ese Hijo suyo, cuando se haga hombre, y va a ser en ese momento en que ella acepta el mensaje del Arcángel y que le dice aquello: he aquí la esclava del Señor. En ese momento el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en esos días siguientes, en que ella le va a contar a los papás lo que le ha ocurrido, con la sencillez y de unos papás que no solamente le creen, sino que dan gracias a Dios que se ha fijado en su hija, que es la criatura más maravillosa que le salió al Espíritu Santo. Y por eso a los pocos días esta pequeña va a hacer un viaje. Ella está desposada con José. Ni siquiera a José le dice, ni le da noticia de lo que ha ocurrido en ella, obra del Espíritu Santo, porque va a visitarle a una prima que tiene. Porque esta pequeña, que todo en ella es lindo, maravillosamente limpio, como estaban siendo esos almendros que han florecido, y esa flor del azahar, una flor blanca, y que le da precisamente a sus terrenos dos noticias: que ya el invierno está pasando, y por eso florecen los almendros, y en ese mundo completamente limpio es donde se produce que el Verbo se hizo carne, y esta chiquilla, que aconsejada por los papás,
porque ella les dice que quiere ir a visitar a su prima, sería el papá el que le acompaña a algún cruce de caminos por donde pasaban esas caravanas, porque del lugar donde viven hay entre 100 y 120 kilómetros hasta ese lugar donde vivía precisamente su prima Isabel. Y ahí tenemos a esta pequeña, feliz, no solo por los pocos años, sino por el maravilloso misterio que encierra en sus entrañas. Por eso podemos imaginarnos que es la primera procesión del Corpus, porque ahí va en su seno ese hijo suyo, que es el Hijo de Dios, y ella lo lleva con ese recogimiento y ese agradecimiento. Y por eso en esa primera procesión del Corpus nosotros tenemos que sacar esta conclusión: acompañarle. Y acompañarle porque posiblemente aquella mañana, ahí en ese pueblito donde viven, María con sus papás, y que precisamente muy pronto por la mañana, por las puertas y las ventanas de ese humilde hogar donde viven, ha aparecido pues esa luz de ese candil que era precisamente donde con el buen aceite que se producía en esos lugares uno conseguía verse entre ellos. Y que nosotros podríamos sentir también ese deseo de acompañar a la Santísima Virgen y hacer con nuestra tarea, con nuestro acompañamiento, lo que hace esa lámpara encendida junto a los sagrarios de nuestras iglesias, que hacen referencia a que en el sagrario está ese Hijo de Dios hecho hombre, ese Hijo de María, porque en las hostias consagradas está Él, verdadera, real y sustancialmente presente, y nosotros le acompañamos llevando esa candela para acompañar a nuestra madre que va al encuentro de esa prima suya, Isabel, mayor ya, que está en el sexto mes de su embarazo, y que precisamente ese Jesús que va en el seno de María va a santificar a ese Juan que está en el seno de Isabel. Por eso le va a decir: bienaventurada tú que has creído, porque llega esta jovencita, mientras que Isabel tiene a su esposo y le ha pedido una prueba de que aquello que se le anunciaba iba a ser verdad. Y la prueba es que queda mudo hasta el día del nacimiento de Juan. Todos estos misterios maravillosos que nos van a preparar hoy, para que en ese día de mañana acompañemos estas consagraciones que el Papa va a hacer, que tenemos, y les voy a dar, porque aquí en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, esto va a producirse mañana casi a estas horas, porque es a la 1 de la tarde, a las 13 horas, en Roma. Va a hacer el Papa esta consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, y en estos países de nuestra Latinoamérica, en distintas horas,
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras a las 10 de la mañana. A las 11 se hará en Lima, Quito, Bogotá y Panamá. Y a las 12 en Miami, Venezuela y Bolivia. Que sea un día en que nos sentimos muy cerca, porque es ella a la que el Papa quiere bendecir y consagrar estos países para que vuelvan a tener esa vida de hermanos, porque de la guerra no sale nunca nadie del triunfando, aunque haya ido habido algún vencedor, porque se están destruyendo entre ellas. Por eso le decimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, a esta que es la esclava del Señor, que nos ayude a todos nosotros a ser cada día mejores hijos de esta Madre, porque su Hijo nos la va a entregar como Madre, precisamente momentos antes de que Él muera en la cruz.